licitaciones fracasadas. Y ahí una reflexión también, más política, si la podemos compartir. Cóctel de frutal, aceite comestible de mezcla, aceite y azúcar. No pudimos comprar aceite y azúcar. Está claro, las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte los márgenes de su rentabilidad y existe una concentración muy, pero muy fuerte en el sector. Eligen no venderla al Estado y claramente destinar los productos a la exportación. Esto es más que claro. Así que, sin duda, es que necesitamos una política muy, muy activa por parte del gobierno para que esto se pueda resolver. Esto es un poco lo que me preguntaba la diputada del PLA. Cuando no se termina de abordar, hoy hay 8 productos, siempre se compensa con recursos para poder llegar a cada merendero, de cada organización, de cada sector solicitante para poder cubrir. Pero les quería contar, parecemos un almacén, pero es bueno porque está bien, sepan que cuáles son las compras que intentamos hacer y las dificultades que tenemos. No compramos, no podemos comprar aceite y azúcar hace tiempo por el nivel de concentración que tienen las alimenticias. Ojalá lo podamos resolver.